tenemos acá? ¿Qué tenemos? Tenemos que la cañería está súper, súper tapada. Y no se sabe, ¿hace cuánto fue la última vez que la limpiaron? Mucho tiempo, yo creo que hace un año. ¿Un año? Ah, por eso. Bueno, vamos a tener que limpiarla bien a fondo. Y por suerte, llamaron aquí al destapa cañería, trinqueros. Y ya le vamos a dar una solución. Bueno, me tienes que ayudar, pero... Ya, porque... ¿con qué cosas lo ayudo? Y mira, necesito a ver si hay alguna llave más fuerte que me encuentre en esta caja que no veo. Llave. ¿Me pasas una llave ahí? Eso, perfecto. Esta una... está muy bien. ¿Esta está bien? Esto sí, está perfecto. Mira, vamos a ver. ¡Qué horror! Se rompió todo aquí. Bueno, se rompió. Vamos a ver. ¿Sabes qué? Necesitamos lubrificar esta cañería. Necesitamos un poco de... Está muy caliente, ¿sabes? La siento caliente. ¿Sabes qué? Me deberías pasar un poco de... ¡Hay hielo a la mano! Hielo, sí. Tengo bien, hielo. Fíjate si me puedes pasar un poco de acá hielo. Acá tengo hielito, te lo... Voy a... Esto, me la pones aquí. Muy bien. Para que se enfríe. Bien. Ok. Ya estamos con hielito. Muy vamos bien. Con el hielo. ¿Qué más? Espérate un poco. Que ¿cuánto me pusiste? Dos cucharaditas. Está perfecto. Dejamos un poquito que se enfríe. Porque le puse un poco de calor para que haya mucha grasa. Aquí había que... ¿Grasa? Sí, pero horrible. Se limpia todos los días. Todo, sí. Se ve que no... Te pasaba tirando aceite, cosas. Medio asqueroso era todo esto, realmente. Pero bueno, ahora ¿sabes qué? A ver si me puedes echar mi exprimirme. Yo creo que tengo un aparato acá, fíjate. Toma esto y con esto me exprimes dos naranjas. Dos y a ver naranja. Si con esto sí, porque la naranja es ácida y un cítrico y seguramente va a ayudar a limpiar el resto de la cañería. Ya, dos naranjas con esto. Exprímeme de aquí adentro y me dices cuando terminas, así yo le doy una sacudida a esta cañería. Dos naranjas. Dos naranjitas. Y también por ahí. Por acá, sí, por aquí mismo tú me la exprimes. Perfecto. Ahí están cayendo. Ahí sí, ahí veo cómo está sacando toda la grasa, está chorreando, pero está perfecto, muy bien. ¿Cuántas ¿listo? Más? Dos horas. ¿Dos? Dos, perfecto. Una vez que tengamos esto listo, a ver un poco cómo funcionamos. Otra naranja. Ahí va la segunda. Muy bien, excelente. Tiene un poquito jugo, parece. Sí, vamos, bueno, tratemos de exprimirlo un poco más. Dos. Ok, sí, pero está sirviendo, eso sirve. Sirve porque el ácido de la naranja saca la grasa. Perfecto, está sacando toda la grasa que nos quedaba. Un poquito más. Otra más. Si tienes otra más. Ok. Sí, tengo otra más. Muy bien. Ok, entonces... Ahí vamos a sacar la otra naranja, jugo. Perfecto, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, una vez que le exprimiste toda la naranja, vamos a tratar de probarla, la cañería. Muy bien. Y para eso, vamos a necesitar algo sólido. No tan sólido, pero para que pueda, eventualmente, si se tapa, fluir. Entonces, yo sugiero que si le pones unas cuantas rodajitas de banana, a ver, banana, tenemos una rodajita de banana. Déjame ver, sí, ¿sí? Tengo banana. Muy bien, entonces le echas acá unas cuantas de bananitas. Unas rodajitas de banana. Eso, muy bien. Eso. Muy bien. Las bananitas, a ver un poco cómo fluye. Unas bien. Bananas. Muy bien, un poquito más. Un poquito más, excelente. Sí, está caminando, no muy fuerte, pero está caminar. Yo creo que se necesita un poco de peso ahora, ¿eh? Algo más consistente como... ¿Cómo qué? A ver un poco, ¿qué le podemos poner? Tal vez una manzana, puede ser manzana. Manzana, también tengo manzana. Manzana, media manzana, de la cortadita bien finita, ¿eh? A ver un poco si le echas eso. Perfecto. Agregar manzana. Eso. Ya, eso complica. Sirve. A ver un poco si va.
Sí, veremos un poco si eso funciona mejor. Ahí va la mano. Ahí está. Muy bien. Ok, ¿qué más? ¿Qué más necesita? ¿Eh? Mira, ¿sabes qué? Ahora para probar realmente lo que necesitamos es poner algo de líquido. Poner algo de líquido. Líquido, yo le echaría una medida de vino blanco, si ves. Porque el vino rojo tiene mucha. Es muy seco, así que no. Ah, un vino tinto. No, vino blanco mejor. Vino blanco. Vino blanco, una medida. Voy a buscar vino blanco. Muy bien. Acá tengo. ¿Cuánto es lo que necesitas de vino blanco? Una medida. Echa una medida y con eso estamos. De ahí lo probamos. ¿Un shot completo? Sí, una medida para echarle. Y a ver cómo sale eso. Ya. Voy a agregar. Muy bien. Perfecto, está perfecto. Con eso está caminando todo muy bien. Ahora, finalmente. Ahí hemos encontrado, estamos encontrando el problema. El problema. ¿Cuál era el problema? Era esto de acá, fíjate, qué gordo que lo encontré. Acá está el problema. Ah, este era el problema. Este era el problema. Mira tú. Este era el problema de mi cañería tapada. ¿Qué tal? Qué ¿resultó? Delicioso problema. ¡Qué maravilla! ¿Qué lo iba a imaginar? ¿Cómo se llama ese problema que hemos encontrado? Clérico. Clérico, perfecto. Ese era el problema del verano. Un clérico era el problema. Vamos a probarlo. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Refrescante! ¡Mmm! Muy bien. Así ya saben, cuando tienen un problema de cañería, acudan y vean los videos de brinqueros.al.